We've been through, it's just really something to experience, and I just can't express how I feel about these guys. Esta semana en NBA en acción, Rudy Tomjanovic y los Rockets han iniciado su particular carrera en busca de la final. Sin embargo, van a tener que pelear mucho para eliminar a los Sonics. Este hombre y sus Bulls tampoco lo están haciendo nada mal. Los Hawks han protagonizado la sorpresa en primera ronda al eliminar a Indiana Pacers. Se están enfrentando a Orlando. Empezamos la acción esta semana echando un vistazo a los playoffs en la conferencia este. Los Atlanta Hawks y los Indiana Pacers se han visto las caras en los playoffs por tercer año consecutivo. A nadie le ha sorprendido que se alargara la serie. Un empate a una victoria, Steve Smith desniveló el tercer partido. The time was running out, and Christian drew a double team, and he got it out to me, and the only thing I had left was to really push it, not to get a chance to shoot it, and lucky for us, it went in. Pero no todo estaba perdido para Indiana. En el cuarto encuentro se recuperaron y con un último cuarto impresionante forzaron el desempate en el Market Square Arena. Durante 7 minutos y medio los Hawks no anotaron una sola canasta. And we've won there, so we know we can win, but we got to come ready to play. And there is electricity here for sure, because it will be Miller time. Reggie Miller will play, will start just a few moments ago. This was his first appearance before the fans. La heroica vuelta de Reggie Miller fue un aliciente más en el dramático quinto partido. Como solo sabe hacer él, Reggie anotó 16 de sus 29 puntos en el último cuarto y tuvo en sus manos la bola decisiva. Here's Reggie Miller, finally gets free, forced it up, no good, and the game is over. And Atlanta, with an upset victory, has won Game 5 in Market Square Arena. Los Hawks avanzaban a segunda ronda, donde ya están luchando contra los Orlando Magic, que acabaron finalmente en primera con los Detroit Pistons. En el tercer partido de esta eliminatoria, la apisonadora de Florida no dio opción a los Pistons. Los 5 titulares de Orlando estuvieron en dobles figuras, suficiente para entrar en las semifinales de conferencia. Mientras los Magic se mostraban imparables, los Bulls no se quedaban atrás. Resolvían su serie ante Miami en 3 partidos. El cuarto triple doble de Scottie Pippen en los playoffs descargó un poco de responsabilidad a Michael Jordan en el tercer partido. Jordan parece ya recuperado de su lesión de espalda. I don't think it was easy series. You know, I think I made a lot of challenges for our ball club and for them. But you know, Miami came out and they played a hard series. But you know, as Phil said, I think we stepped our game up and we played much better than they probably anticipated. Los Bulls se juegan ya el pase a la final de conferencia ante los New York Knicks, vencedores de su eliminatoria frente a los Cleveland Cavaliers. Liderados por John Starks, la defensa de los Knicks ahogó a los Cavaliers, especialistas consumados en esta faceta del juego. It really takes a lot to sweep a team in this league, particularly a team of Cleveland's caliber, and I'm really proud of our guys for that. They did a great job. Los Knicks y los Bulls son viejos conocidos. Su enfrentamiento en semifinales supone el sexto en las últimas 8 ediciones de los playoffs. When they see you bleed, they're going to try to go for the blood, more blood. So, you know, I want to come out and look healthy and take some of the focus away from my back. Y en una convincente actuación, Jordan lo logró. Se echó el equipo a la espalda y con 44 puntos aupó a Chicago a la victoria en el primer partido por 91-84. It's good to have a guy like Michael out on the court, and you know, we kind of rolled this back today, but you know, we expect to come back to you and play a lot better. Además de los playoffs, hay otros puntos de atención informativa en la NBA. El rumano de los Washington Bullets, George Muresan, ha recibido su primer premio en la mejor liga del mundo. George,
On behalf of the NBA, I'm very pleased to be able to present you the award as Most Improved Player for the 1995-96 season. It's very well deserved. Thanks. Congratulations. Thank you very much. I'm very, very happy because congratulations. Muresan ha mejorado esta temporada sus estadísticas en puntos, rebotes y tapones. Además, es la tercera vez en los últimos 5 años que un jugador de los Bullets recibe este galardón. También en los Bullets, el vicepresidente y exjugador Wes Unseld ha sido nombrado nuevo manager general. Finalmente, el pívot de Portland, Chris Dudley, ha sido galardonado con el premio al jugador que más ha colaborado con su comunidad. This award annually given to the NBA player, coach, or trainer in recognition of outstanding community service. Chris Dudley, chosen as the recipient for his work on behalf of children and young adults throughout Oregon. Thank you, Kerry Agers, professional basketball writers, and Chris Dudley. Y esta es la dirección de Internet para poder estar al día de las últimas noticias de la mejor liga de baloncesto del mundo. ¡Ay, caramba! Me encanta el básquet. Mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. Continuamos en NBA en acción. Ahora le toca el turno a la Conferencia Oeste y lo que ocurre en los playoffs. Comenzamos en Phoenix, donde Danny Manning completó una gran actuación en la victoria de los Suns sobre los Spurs. Con este triunfo, los Suns forzaban un cuarto partido. Hard to beat a team 3 times in a row. Phoenix is a good basketball team. They have a lot of respect for them, and we didn't deserve to win this game. Los Spurs enderezaron la situación en el cuarto encuentro con una impresionante victoria por 18 puntos, gracias entre otras cosas a tiros como este de Vinny del Negro. You name it, Vinny's hitting it. You know, it's either myself shooting him, Sean, or Chuck, and they were rotating a little bit slow to me, so I was just stepping into him and knocking him down. Como Phoenix, los Blazers también evitaron un 3-0 en primera ronda ante los Utah Jazz con una victoria. La espectacular actuación de Arvydas Sabonis fue decisiva, 27 puntos anotando tanto dentro como fuera. That's Sabonis. That's three. Blazers win in OT. It'll be a game four. And they hung on. Sabonis continuó su particular recital en el cuarto encuentro, también disputado en el Rose Garden. El versátil pívot lituano metió 25 puntos y posibilitó el empate de los Blazers. Todo se iba a decidir en el quinto partido en Utah. Los Jazz salieron airosos del choque y dejaron a Portland en 64 puntos, récord negativo de los playoffs. I just thought our guys came back and played. We had our home court crowd here today and did a nice job for us, and our players did a good job of executing on both ends of the floor. En el choque estelar de la primera ronda, Rockets-Lakers, Houston dinamitó la serie en el tercer encuentro anotando 15 de sus primeros 18 tiros. Hakeem Olajuwon terminó con 30 puntos y Houston se colocaba 2-1 en la eliminatoria. Los campeones de los últimos 2 anillos eliminaron a los Lakers en el cuarto partido. Kenny Smith metió los 6 lanzamientos que intentó, mientras su compañero Robert Horry no le iba a la zaga. El tercer encuentro entre los Kings y los Sonics fue el primer partido de playoff jugado en Sacramento en la última década. Los visitantes aguaron la fiesta a los locales gracias a buenas contribuciones de hombres de banquillo. El reserva Frank Birkowski hizo un completo encuentro. We want to make Thursday night a big game for us. I know Sacramento is going to bring a big time effort, but it's a big game for us, and I don't think we're going to take anything different except a huge game for us. George Karl tiró de toda su artillería pesada para sentenciar la serie. Los 3 All-Stars de Seattle, Kemp, Payton y Scream, estuvieron muy inspirados. La diferencia final lo dice todo, 14 puntos arriba para los Sonics. Seattle comenzaba la serie semifinal con ventaja. Había ganado los últimos 9 enfrentamientos ante los Rockets. You know, they have such big hearts on their team and such a desire to win. Our thing is that we're going to have to go and be patient, be active defensively, and just play our style of basketball and hope that the dream has an off game. Y Sean Kemp cumplió sus deseos e impuso su ley en el primer encuentro. Por su parte, Hakeem Olajuwon completó su peor partido de playoffs con solo 6 puntos. El resultado favoreció a Seattle por 33. Outside, darts into the lane. Kick outside to Payton. He'll fire a 3. Got it! It's a great win for us, but we can't celebrate. All we've done is basically begin the chess match.
Seattle está en un gran momento de forma y una de las causas es su joven pívot, que lleva una marcada carrera ascendente. Ervin Johnson está teniendo su mejor temporada con los Seattle Supersonics y además lo está disfrutando. I'm having a lot of fun. I think this year I'm having more fun than the last past 2 years. Maybe because I'm playing and maybe I see a lot of improvement and I'm able to help this team. So that's the thing about when I'm out there, I'm just there to do my job and hopefully we can win while I'm out there. Hawkins quickly to Peyton, who finds Ervin Johnson. Ervin has played great for us this year. So I think he's the guy that, you know, gets no publicity, but he works hard every day in practice. He's a great shot blocker for us. He grabs rebounds. So he gives us a lift, you know, when he's starting or coming off the bench. Elegido en el número 23 del draft de 1993, Ervin Johnson sabía que podía competir al nivel necesario de la élite de la NBA si le daban una oportunidad. I knew I had it in me. It's just all about a matter of time is getting out on the floor and showing it. And I think my teammates and everybody grasp seeing that if I continue to improve, I think I'd be a good player in the future. He's made great steps forward offensively and defensively. He's more confident. You know, he's getting more shot blocks. He's getting less foul trouble. He's understanding how aggressive we want him to be, and he's a tremendous competitor and he's got a great heart. I would never get satisfied with myself. I'm my worst critics, and I'm gonna continue to tell myself that I have a long ways to go, and I need to keep working, and I have a lot of things I need to improve on, and I'm gonna get better. I just have to keep working hard. El dominio cerca de la canasta es el secreto de Seattle para tener éxito en la eliminatoria frente a los Rockets. Pero la pregunta de la semana es la siguiente. ¿Quién ostenta el récord de más rebotes capturados en la historia de la NBA en los playoffs? La respuesta después de la publicidad. They say it's all right. They say it's all right. Say it's all right. Have a good time. 'Cause it's all right. Everybody knows that it's all right. Whoa, it's all right. Welcome back to NBA Action. El legendario Bill Russell, que ganó 11 títulos de la NBA con los Boston Celtics, tiene el récord de rebotes capturados en la historia de los playoffs. Con 4.104 rebotes, Russell acapara una media de 25 rechaces por partido en 165 encuentros disputados. Ahora, siguiendo el repaso al próximo Dream Team, vamos a analizar al gigante de los Orlando Magic. Número 32. Kind of scary with the power that he has and still all the stuff that he still has to learn. Booing for O'Neal. That's a man's jam. Oh, he's rough. I'm 7-1, 3-3. I don't miss too many dunks. En su cuarta temporada en la NBA, Shaquille O'Neal se ha convertido en uno de los pivots más dominantes de la historia de esta liga. Con una fuerza natural inigualable, Shaquille es la principal piedra angular de la franquicia de Orlando. I think we're on a good track. I also think that the organization has made big steps to, you know, try to make this a championship caliber team. You know, first year I was drafted. Oh, what a dunk! Oh, he came flying out of nowhere. Second year we got lucky. We got Penny Hardaway. Hardaway. Oh, third year. We got Horace Grant. Boy, does he have guts. Does he have heart. You know, we have a lot of young, talented, poised players on this team. And like I said, we played hard, defied all the odds, and now we're here. Jugando con la confianza que les dio acudir a las finales de la NBA el año pasado, habrá que tener muy en cuenta a los Magic para esta temporada y para años venideros. Shaquille with an exclamation point on the Magic win. I think if we stay focused, don't get complacent on where we are and what we achieved years before. Yeah. Dynasty. Este verano, Shaquille llevará su presencia dominante a los Juegos Olímpicos de Atlanta. Como miembro del Dream Team del 96, está ilusionado en poder jugar con y contra los mejores jugadores del mundo. All the guys are great players. You know, we're going to have, you know, fun together. And like I said, we're just going to go out, play hard, and just, you know, try to win. Oh, he's on a mission. If you let him get the position on the floor that he likes, he is so strong that it's almost impossible to stop him. Boy, he's playing a game on a different plateau right now.
he takes that little fallaway jump shot now, and he makes that. He shoots the hook even better this year. So he's added to his game. He kept the idea he feels he can do whatever he wants. Shaq is big, and the one thing that I love about Shaq is he works hard and he plays hard on both ends of the court. Su ambición profesional le hace desear el premio más importante en el panorama del baloncesto internacional. We're just going to go out and be a bunch of classy individuals. Just play hard, show good sportsmanship, and just, try to win and bring home a gold medal. Llega lo más espectacular, llega el NBA Encore con algunos tiros de lujo. Para empezar, Michael Jordan y Cliff Robinson. Taken to the basket. Tyus. Tyus Edney se levantó, pero Penny también lo hace y además se queda arriba. Acrobatic. Ya metidos en acrobacias, vemos ahora alguno de los mejores vuelos de la semana. Como este de la mascota de Houston, Turbo. Pero Turbo tendrá que vigilar al pequeño Fry, que ya vuela igual de alto. No se les puede reprochar a los hombres altos de Utah que no se esfuerzan. Primero Felton Spencer consigue su Gatorade de la manera más difícil posible. Y luego llega la peor pesadilla para un cámara. Finalizamos con pases dignos de playoff, como esta joya del hombre de plástico de los Atlanta Hawks, Stacey Ogmon. Y no se pierdan estas dos asistencias de Clyde Drexler. Y para acabar, una asistencia del rascacielos más grande de la ciudad. Analizamos en la pizarra el tercer partido de la eliminatoria entre los Sacramento Kings y los Supersonics. Los de Seattle celebraron su pase a la segunda ronda, ya que en las dos últimas temporadas habían caído a primeras de cambio. El año pasado cayeron ante los Lakers en cuatro partidos. Tras dos victorias seguidas en la primera ronda frente a los Kings, el equipo de Josh Kall está más hambriento que nunca de gloria. You hear it every day from the fans and your friends and from yourself too. So, the thing is that you always want to be patient and, there's nothing wrong with pressure being put on you, but if you take your time and be patient, you can deal with it. And I think that's what we did this year. Así fue el tercer partido de la eliminatoria entre los Kings y los Supersonics. Well, you come back home and you got a split. That's what you were hoping to achieve. But we're going to keep on trying to go forward here and make it a very positive learning experience for this franchise. It reminds me actually of college, the whole town supports the team, and all the games are sold out.